Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana. 15 minutos aproximadamente faltan para alcanzar las 2 en punto del mediodía. Y hasta aquí con nosotros una semana más nuestro compañero Pedro García. Muy buenos días. Buenos días, Lucía. Muy bien acompañado, Pedro. Yo creo que sí, ¿no? Además, seguimos con el post-vaca, ¿no? Y yo creo que queremos justificar un poco lo que ha sido el campeonato y teníamos la ilusión de que José Luis Arteche nos volviera a acompañar un programa más en Liscantabria, en Cantabria por la mañana, y que nos pusiera un poco al día de lo que han sido también un poco las condiciones meteorológicas y de mar en este campeonato de la vaca gigante, y mejor que él no lo va a hablar nadie. José Luis Arteche, muy buenos días. Hola, muy buenos bienvenido, días. Como dice Pedro, una vez más a Cantabria por la mañana, porque estuviste con nosotros hace unos meses, estuvimos hablando también de ese gran trabajo que hacéis desde la Agencia Estatal de Meteorología y tan desconocido a la vez por todos los telespectadores. Hablamos de esas condiciones que necesitábamos para que se celebrase un campeonato como es el de la vaca gigante de olas grandes. Por fin se ha celebrado hace ya dos sábados. Sí, sábado 11. Sábado 11. ¿Cómo fueron esas condiciones en lo meteorológico que tuvimos en esa vaca gigante? Bueno, yo creo que fue todo un espectáculo. Yo la verdad que ha sido el año que más tiempo he estado disfrutado viéndolo. Y creo que yo veo como mucha gente que creo que asistió, bastante gente. Sí. Y fue un espectáculo, la verdad que, bueno, a lo mejor se puede hablar que quizás pudiera haber olas todavía más espectaculares, pero yo creo que fueron olas muy, muy interesantes. Bueno, pues fue un sábado bonito porque además hizo algo de viento sur, ¿no? Que es muy bueno para hacer la práctica del sur. Quizás demasiado, igual en algún momento sopló demasiado por la tarde, pero hizo un día espléndido y una mar que, bueno, nos mantuvo un poco en vilo, ¿verdad, Pedro? Un poco locos durante varios días. Pero bueno, se daban unas condiciones que los modelos de oleaje nos estaban anunciando y, bueno, pues afortunadamente se mantuvieron. Y gracias a ello, pues yo creo que fue un bonito día, aunque, bueno, si acaso la marea y un poquitín. Es que todo no se puede tener. Claro, es que pedimos demasiadas cosas. Es que es muy complicado. Pero yo tengo que decir que disfruté mucho y no he practicado nunca el surf, pero bueno, me gusta a veces igual verlo. Igual te animas, ¿no, José Luis? Bueno, no sé ya. Pero no dices por la vaca, ¿eh? Quizás hay que tener menos años para hacer eso, porque yo creo que es un deporte muy exigente y muy, muy duro. Me gusta el medio acuático muchísimo. Tengo un hijo, además, que le gusta. Pero bueno, fue un espectáculo. A mí me gustó, la verdad que me pareció muy, muy bonito. Unas condiciones que señalas, efectivamente, os tuvieron en vilo, ¿no? Hasta última hora todos vivimos esos días anteriores, esos cambios de alerta de la amarilla, la roja, por fin teníamos esa verde. ¿Cómo lo vivisteis desde la agencia? ¿Cómo hacíais esos estudios, esos análisis? Porque también comentábamos que una alerta que iba cambiando de tonalidad, pero que nadie nos aseguraba hasta última hora que se mantuviese, ¿no? Sí, efectivamente. Ellos tienen un sistema de avisos con varios días. Obviamente tiene que venir gente de fuera, no les puede decir arranca y vete, mañana claro. Estás aquí. Entonces, eso indica un poco, el otro día lo hablaba con un amigo, la labor nuestra en la agencia. Bueno, en la agencia se hace, bueno, investigación, no es investigación pura, pero se hace bastante investigación en modelización numérica, en predicción meteorológica. Pero hay una faceta que es la de la predicción. La predicción, nosotros, bueno, tenemos ahí un equipo que diariamente hace pronósticos de aeropuertos y demás. Y es un trabajo especial, eso marca un poco a la gente, porque es como, no sé, pienso ahora, no sé, el operador que esté en una central nuclear o un médico operando en un quirófano. Es decir, a veces tienes que tomar decisiones en muy poco tiempo, porque además tienes un plazo, es decir, no me lo puedes decir mañana, lo tienes que decir ahora. Entonces dices, bueno, dame un poco más de información, déjame, no, tiene que ser ahora. Entonces es un trabajo que marca un poco, es decir, hay gente que tenemos que estar entrenada a eso, a trabajar así. Y bueno, marca una forma de vivir y de trabajar. ¿Y cómo se iba viendo? Pues todos los días, ya lo sabe Pedro, que hablaba muchas veces, el modelo de oleaje tiene dos jornadas diarias, digamos, una a las 0 horas del día, en la noche, y otra a las 12 mediodía. Los modelos, ya creo que lo conté la otra vez, reciben datos de todo el mundo, y primero se calcula la parte meteorológica, es decir, temperaturas, humedad, presión, vientos, y ahí es donde agarramos. A continuación sale el modelo de oleaje cuando el modelo atmosférico ha terminado, y entra el de modelo de oleaje, utiliza esos vientos en todo el globo, y va calculando a partir de los datos de viento la mar que vas a esperar en cualquier punto de ellos. Ya no es como antiguamente que se utilizaba el fetch, es decir, la zona de isobaras que están en los mapas. Ahora ya son modelos numéricos punto a punto. Entonces, esto nos iba dando salidas. Pero, ¿verdad? Era una situación muy cambiante. Había una borrasca por ahí, ¿no? Que estaba un día asomado así, al día siguiente se ponía a otro lado y entonces ya no te estaban mandando el mismo oleaje que nos hacía falta. Pero bueno,
Hasta el final estuvimos ahí, yo creo que, bueno, al final se salvaron los trastos y, bueno, quedó una cosa bastante, yo creo que bastante apañada. Y al unísono, la verdad es que la conexión fue total. Sí, ¿no? Además, yo creo que hablabais más entre vosotros que con vuestras familias, ¿no? Yo creo que vuestra comunicación a lo largo de muchos meses, porque efectivamente desde la agencia y Pedro y todo su equipo habéis trabajado constantemente juntos, pero esos últimos días la comunicación tenía que ser constante. Ahora me viene, éramos conscientes de que la marea no era la idónea, porque lo bueno es una pleamar a eso de las 12, 2 del mediodía, éramos conscientes de ello, pero también los partes auguraban que el día previo, que hubo la duda del viernes, sábado y demás, el periodo y la mar se quedaba y era arriesgar demasiado. Entonces, viendo el parte del sábado y una comunicación total, porque ahora me está viniendo a la cabeza como José Luis bajaba y subía de Madrid en el tren comunicándose con los partes desde el tren personalmente fuera de su horario volcado laboral. O sea que solo tenemos palabras de agradecimiento, porque es un, entre muchos factores que influyen, es clave, un factor determinante para la elección y la activación de las alertas. Y como muchos de los surfistas en este video reportaje que ayer ha salido en Teledeporte, que te comentaba, que les agradecemos mucho ese video que han sacado, espectacular, muchos de los surfistas como han reconocido que ha sido el año de campeonato de condiciones más duras y fuertes, ha sido muy complicado técnicamente, en cuanto a seguridad, ha sido un campeonato de las grandes y de lo que es esto, una prueba de las grandes, no es una prueba de olas convencionales. Que sí, que habrá días a lo mejor más limpios o de luz, pero también nos estábamos acercando ya a un final de periodo de espera y no podíamos dejar de desaprovechar una parte como el que pudiera darse a pesar de las condiciones de marea que no eran las idóneas. Mañana, de hecho, Pedro, tenéis una rueda de prensa, si no me equivoco, una rueda de prensa en la que también estarás tú, José Luis, precisamente para hacer ya o presentar ese balance oficial, ¿no?, de esta edición de la vaca. Así es, aparte de José Luis Arteche, AEMET, pues estará Óscar García, vicepresidente de la Federación Española y presidente de la Federación Cántabra de Sur. Estará también la empresa Cúbice, que tiene los números, los datos numéricos del público asistente. Hablaremos de tamaño de olas, hablaremos un poco de lo que es el balance del evento para justificar y para dar nuestra opinión también. José Luis, ya que te tenemos con nosotros, pues nos encantaría aprovechar para hablar contigo de otros asuntos referidos siempre al tiempo, por supuesto. Y otra cosa también es este proyecto del que me gustaría que nos hablases, como es el proyecto Meteo. Meteoescuela. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Porque ya para empezar es un calendario maravilloso. Sí, es un calendario que hay que citarlo, hay que agradecer a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria que lo ha publicado. En él se muestran pues, las fotos ganadoras, sobre todas presentadas, una selección de ellas de todos los niños y niñas, y menos niños, hasta incluso hasta el bachiller, que han participado hasta ahora, llevamos cuatro años, en este proyecto Meteoescuela. Es un proyecto en el que participan ya 38 centros escolares de Cantabria. Muchos. Y diariamente están haciendo, durante todo el curso escolar, mediciones de lluvia y temperatura todas las mañanitas. Lo suben a una página web muy bonita que invito a todo el mundo que entre, la busquen en el buscador de internet y está el proyecto allí, aparecen colegios y ahí van viendo ellos pues bueno, la serie de datos que van recogiendo, cómo se va creciendo la curva de datos, pueden comparar entre un pueblo y otro, tienen material incluso transversal que les vamos dando información para que los profes puedan hacer con ellos otras actividades relacionadas con el clima y la meteorología. Y bueno, pues este año está en marcha el siguiente concurso y entonces, bueno, pues los premiados el día 25 de marzo, que haremos el Día Meteorológico Mundial, con las autoridades de Cantabria que van a estar presentes, bueno, pues entregaremos los premios a los ganadores del concurso y esperemos, vamos a ver si el año que viene hay suerte de otro calendario. Este es el calendario oficial de la consejería, para todos los centros de Cantabria. Meteoescuela es un proyecto ambicioso en el cual, bueno, muy pues bonito. Yo tengo la suerte de aquí un grupo de gente en mi delegación que colaboran y trabajan, porque si no esto una persona solo no lo puede hacer, y bueno, pues estamos ahí involucrados en una especie de complicidad con los centros escolares que han querido participar y ahí seguimos. Bueno, pues una iniciativa sin duda estupenda este proyecto de Meteoescuela. Ya hemos celebrado la vaca gigante y ahora Pedro, entre otras cosas, tendrá en la cabeza pues la nieve, ¿no, Pedro? Así es. Ya también tenemos otra prueba preparada para finales de marzo, pero bueno, tenemos ganas de nieve, tenemos ganas de disfrutar un poco de estos meses que nos quedan de estación en Alto Campo. Está la estación repleta de nieve, estos días con un poco de viento del sureste arriba que no tiene nada que ver con la costa, pero bueno, se presenta un buen fin de semana de nieve, anticiclónico. José Luis me puede corregir o cuéntanos, no, tiene buena pinta nos este fin de semana. Sí, la verdad que el tiempo es muy estable, no
y además no sigue la misma tónica el fin de semana pasada. No va a haber viento borrascoso, pero sí que es cierto que el flujo es del sur. De hecho, bueno, notamos con estas temperaturas que estamos teniendo. Sí. Es un flujo sur. Cuando digo flujo, quiere decir que el aire sí que tiene procedencia del sur de España, pero no es viento, no es el sur que conocemos en Cantabria. Y bueno, y esto va a ser así y hasta para algunos estaría estupendo, para otros no creo que sea tan bueno, pero bueno, ya llovió bastante hace unas semanas. Pues hasta primeros de marzo, pues el día 1, día 2, no se anuncia un cambio en el tiempo. Es decir, va a estar el tiempo seco y bastante soleado. Hoy me han dicho que ayer nuestros observadores que han subido a picos a hacer sondeos en la nieve para... Uh-huh. Sabéis que hacemos unos boletines de peligro de aludes todas las semanas, para fin de semana. Y bueno, me dicen que hay bastante nieve. La verdad que a partir de 1000 y pico metros hay bastante nieve. Bueno, pues... vamos a confiar que eso se mantenga todavía. Y allá hacia el 1, el 2, el 1, yo creo que si los modelos no cambian, y es verdad creo que a veces van cambiando de un día para otro, nos anuncian una entrada, va a ser un poco más de oeste o suroeste, pero bueno, eso en la zona de Campo yo creo que dejará nieve, incluso sí. Algo nieve pone. Pero vamos, no será... El invierno de momento se está resistiendo. Vamos a darle tiempo a marzo. Y lo que dice José Luis, que hay buen campo, hay buen manto de nieve, además sí. Por la noche hay helada sí. En la zona arriba, que hace que la nieve perdure. Sí. Y el hay viento... que tener cuidado porque en la parte de Sotavento se pueden producir placas, sí. Y, pero bueno, eso los que hacen la predicción lo anunciarán. De hecho, uh-huh. Pues hoy saldrá el boletín, que también está en la página web de AEMET, lo puede ver todo el mundo, nada más entrar. Vamos a cambiar la página a nivel nacional y va a estar más destacado esas predicciones, uh-huh. Pero ahora mismo simplemente noticias, nada más abrir la página, a la derecha se puede ver los boletines para la Sierra del Cordel y Peñalabra y otro para Picos de Europa. Sí. Informarse, José Luis, ¿no? Efectivamente, sí. Ayer hemos visto un vídeo tremendo en Suiza que pone los pelos de punta, la verdad. Una persona muerta y es una luz tremendo que ha habido. Sí. Y además ahora con la cantidad de información que tenemos y desde la agencia, sí. Todo detallado, la evolución, las horas en general, tanto cuando vamos a la nieve, nos metemos a coger olas, vamos al monte a dar una vuelta, tenemos todo detallado de esa información meteorológica, yo creo que tenemos que hacer buen uso de ella. Sí, a veces ser incluso más previsor de lo que uno es, porque a veces las predicciones meteorológicas no son tan precisas como para decirte exactamente qué va a ocurrir y en dónde va a ocurrir exactamente. Si te avisan de ciertas condiciones, pues hay que ir con el ojo abierto. Es decir, salvo que te diga que hay estabilidad total. Por supuesto. Hay que ir siempre con el ojo abierto porque Picos es muy grande, la cordillera Cantábrica es muy grande y eso, bueno, los que sabéis de nieve mucho, Pedro, pues sabéis que eso en un sitio puede darse eso, pero quizás un kilómetro o dos más allá, pues estar viendo una purga o una luz. No hay que alarmar, pero hay que ser en la montaña, hay que ser muy precavido. Claro, claro. Hacía referencia, además ya nos tenemos que despedir de todos ustedes, pero dos noticias que hemos tenido en las últimas semanas. Hemos tenido ese contraste, José Luis, por un lado, esa lluvia a la que tú hacías referencia y luego también un viento sur que se va a mantener, comentabais, en estos próximos días y que ese fin de semana pasado que hemos tenido en cuanto a lo meteorológico ha sido maravilloso para practicar deporte, para pasear, temperaturas altas, soleadas, pero en los montes de Cantabria... Muchísimos incendios que se expanden precisamente ayudados también por ese viento sur, ¿no? Claro, esas condiciones son muy no son las que originan los incendios. Efectivamente, ojo, eso no es así. Que eso hay que dejarlo claro. Pero claro, te ayudan a que se favorece mucho, incluso la lucha contra ellos es más difícil, que el incendio se descontrola y no hay quien lo controle. Por ese lado es eso, sí, sí. Y luego lo de las lluvias, bueno, pues otro episodio que ha dado precipitaciones muy singulares en muchos puntos de Cantabria. De hecho, las series históricas, claro, desde hace los valores más altos, ¿no? No de lluvia en 3 días que se han podido registrar. Sí, sí, sí. Han sido lluvias además muy generalizadas en bastantes sitios. Sí. Bueno, pues a ver si el tiempo se queda tranquilo, ¿no, José Luis? Bueno, parece como que José Luis tuviese la llave para que se haga la vaca, para que podamos esquiar. El tiempo mejor es el que hace siempre bien a su tiempo. Es decir, en invierno tiene que hacer el tiempo eso de invierno es, y cuando llega el verano, pues cada tiempo de verano. Efectivamente, y con eso nos quedamos. ¿Qué te parece, Pedro? Perfecto. Es que es así, cada tiempo lo que corresponde. Ahora queremos que haga bueno, pero luego en verano querremos también que haga bueno. Entonces, el invierno es invierno, la primavera es primavera. El año que viene la cabalgata de Reyes va a haber que poner una carroza de AEMET. Precisamente nosotros aquí en Popular Televisión que retransmitimos la cabalgata de Reyes, tenemos que trabajar más ahí con José Luis para que nos pueda decir exactamente el tiempo que vamos a tener. La pasión billete de Castro, estamos en hilo constante y al teléfono 1 o 2 días antes siempre. Hay varios eventos por ahí
que ya van... Sí, hay que estar un poco pendiente del tiempo, sí. José Luis, muchísimas gracias. Gracias y de verdad enhorabuena por ese grandísimo trabajo que hacéis desde la agencia día tras día y minuto a minuto. Muchísimas gracias. Pedro, la próxima semana nos vemos. Más y mejor. Y a todos ustedes, les espero mañana, como siempre, a partir de las 12:30 del mediodía.